Hola, soy Paloma de tu canal Mar de Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo o viceversa. Si deseas completar esta lectura, también te aconsejo que mires tus signos ascendentes, ya sea en Venus, en Luna o si tienes tu carta astral, dependiendo del tema que quieras enfatizar, puedes observar, mirar, dejarte guiar por la lectura de ese signo. ¿De acuerdo? Ahora, eso sí, agradecerte los comentarios, el que te suscribas al canal para estar al día de todo el contenido y por supuesto, si tienes dudas en este momento que necesitas aclarar, saber lo que va a pasar, resolver cualquier cosa que necesites, llama a cualquiera de los teléfonos que te dejo aquí en pantalla y en la descripción del video y resuelve y pon claridad y luz a todas esas cosas ahora mismo y así de fácil y sencillo. Así que, ¿estás preparado? Vamos a empezar. Virgo, bienvenido. Respira profundo. Este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías, la predicción con los arcanos, los mensajes de tus energías y canalización. Este horóscopo tendrá mucha canalización. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante el color blanco en este momento? No sé si es que estás encendiendo velas. Mira, aquí también te sale, ¿eh? Estás encendiendo velas, estás haciendo algún tipo de petición, de ofrenda. Hay algo que estás deseando. Mira, déjame organizarlo un momento para podértelo decir, ¿de acuerdo? Primero que nada, el mensaje que estoy recibiendo para ti, Virgo, es... hay un ser que algunos de ustedes echan mucho de menos. Mucho en falta. Yo no sé si es porque llega una fecha especial, porque lo tienes mucho en mente, por una situación que estés viviendo, pero veo que hay una luz blanca muy fuerte. Es posible que algunos de ustedes lo sueñen, que le estén hablando o que le hayan hecho algún tipo de... No sé si es que le pones una velita, le enciendes una luz, o es que le envías tu luz o le pides luz a ese ser, no lo sé, porque no me lo están definiendo. Pero me dicen, y mira qué carta ha salido, ¿eh? Me dicen, este ser está contigo. Tanto es el amor, el recuerdo, la sintonía que tú tienes como la de este ser hacia contigo. Hay algo, y que está referido con una situación que Virgo está pasando, que va a tener la suficiente soltura, solución, resolución, astucia para poderlo resolver. Ahora mismo es posible que no tengas muy claro la manera, la forma, el cómo. Pero ¿qué es lo que te está diciendo este ser? Se van a acondicionar, acomodar las cosas de tal manera que tú te vas a sentir tranquilo, que vas a poder resolver eso que en este momento te está preocupando y que está llamando tanto tu atención, que está tomando tanto tu tiempo, ¿vale? Veo que algunos de ustedes están enfocados o tienen un espíritu muy creativo, muy innovador. Hay cosas que en tu cabeza van a empezar como a darse, a imaginar, a resolver, a solventar, a solucionar. Y algunos están muy marcados hacia el antes y el después, ¿vale? Las cosas que vivo hasta ahora y la forma en que llevo mi vida, mi dinámica, mi día a día, mis gestiones, mis preocupaciones, mis ocupaciones también, están de una manera y estoy en un momento en el que hay cosas que quiero resolver, mover de otra manera, enfocarme más en mí. Veo un Virgo muy para sí mismo, que está creciendo muchísimo en su amor propio y también veo un crecimiento emocional, ¿vale? También me dicen... Y esto es importante, con esta carta que es con la que abres, que habla. Ay, no sé por qué, pero tengo una sensación dentro del pecho de un poquito así como de nostalgia y de... Y no es mía, esto tiene que ver con vosotros. Mira, si esta consulta fuera personal, estamos tú y yo ahora mismo... Y yo en las consultas no les dejo que ustedes me digan nada. Yo comienzo a mirar y les digo el tema cómo está... ¿Vale? Te diría, mira Virgo, tienes todo en tu mano para poder solventar la situación que tengas presente, ya sea un proyecto, es decir, lo que vaya hacia adelante, como una cosa que en este momento te esté preocupando o ocupando tu atención. Sí que es verdad que en algunos asuntos es necesario que mires las cosas nuevamente o que le hagas una revisión o que
pidas un consejo de otro profesional, si es un tema profesional, que veas las cosas con otros ojos o con otra perspectiva, porque tal como lo estás viendo, te falta información. Hay cosas que se van a ir detallando y va a ser muy importante que prestes mucha atención y que seas tú quien las mueva, ¿vale? Veo que algunos de ustedes es como si estuviera dejando pasar un poquito las cosas o que se calmen las aguas o que caigan por su propio peso o esperando respuestas. Me dicen, no, Virgo, este no es un momento para esperar por parte de los demás que se muevan o que informen. Este es un tiempo para que tú te pongas en resolución y te actives. Si ya estás pensando hacerlo y tienes claro la manera en que lo vas a ejecutar, tira para adelante porque tendrás... Esta carta no es de buena fortuna, esta carta es de ayuda divina, ¿vale? De tus guías, de tus ángeles, de tus protectores, ayuda divina. Y te dicen, se va a desenmarañar un tema que está enredado, complicado y que incluso puede llevar muchísimo tiempo ya de esta forma. Puede llevar mucho tiempo y es indistinto. Esto se va a resolver. Todo va a ir encajando, aunque en este momento no lo estés viendo. Por otro lado, me dicen que algunos de ustedes están pensando en hacer algún tipo de actividad nueva. Puede ser a nivel armonioso para ti, que digas, sí, Paloma, quiero ponerme a hacer meditación, yoga, a pintar, a salir a excursiones, a hacer un cambio dentro de mi dinámica diaria, me he propuesto hacer una dieta, lo que sea. Cosas que tienen que ver con la belleza interior y exterior, pero no económico, de proyectos, de crecimiento personal más ligado, ¿vale? Pero veo que algunos otros es como si tuvieras una idea en tu cabeza de lo que tú te miras al espejo y dices, ¿cómo me quiero ver? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es el reflejo que quiero recibir de mí al mirarme? Y eso es algo que en ese tiempo a Virgo lo está motivando mucho, ¿vale? Aquí veo lo siguiente. Y quisiera verlo con los arcanos para podértelo definir, porque lo que estoy viendo aquí es, algunos de ustedes está como en algún tipo de... Estoy hablando con alguien para llevar a cabo este negocio, o estoy hablando con alguien porque voy a alquilar este sitio para poner mi negocio, por ejemplo, ¿eh? O estoy mirando de poner esta demanda o este asunto o acceder a esta compra. Veo que son cosas de emprendimiento importantes para ti que no son sencillos, es decir, no son de me he ido a comprar un café, ¿vale? Son cosas más trascendentes. Si esto es algo que tú ya estás moviendo, ojo con esto, me dicen, la idea es buena, saldrá bien, pero hay ciertas cosas que tienes que observar, porque hay algunas que desconoces y no es bueno para ti en este momento que formalices o que acuerdes sin tener toda la información y todo lo necesario para que lo que vayas a pactar o lo que te vayas a comprometer a mediano o largo plazo no sea completamente transparente para ti y bajo tus condiciones. Esto es la parte importante, porque hay algunas que por la emoción o por el mismo impulso, ¿no?, la inercia del movimiento, vayas a hacer que no te vendrían bien simplemente por tomarte un momento y revisar. Por eso me hablan mucho de revisar, pedir segundas opiniones, ¿vale? Por otra parte, esta carta me dicen de una metamorfosis, ¿no?, que está por la que está transitando Virgo, donde deja situaciones atrás y tú mismo te vas a sentir más empoderado, más capaz, más resolutivo. Incluso veo que hay algunas personas que vas a ir, personas y lugares también, como que vas a ir dejándolo atrás, diciendo no quiero saber de esto, no quiero saber de esta persona, mejor tomo distancia sobre este tema. E incluso veo que algunos de ustedes es como si quisiera hacer un cambio de trabajo o cambio de casa. Es como ya ha pasado su ciclo, porque es lo que te veo, como que hay cosas que se cierran, ¿no? Ya pasó mi ciclo con esa persona, ya cerré mi ciclo con este trabajo, ahora quiero otra cosa. Estás con nuevos emprendimientos que son en realidad lo que a ti te está dando luz, ánimo, iniciativa, ahínco y ganas de ejecutar, ¿vale? Esta carta es muy importante porque habla de la persona que es como en otro tarot el modificador del mapa mágico, ¿no? Esta carta habla de qué? De yo sé lo que está por venir, pero dentro de la línea que está por venir, sé por dónde me quiero conducir. Y como sé por dónde me quiero conducir, me pongo a hilar, ¿vale? Me pongo a hilar lo que deseo, siendo muy consciente de cada paso que doy
para que sean acertados. Y aunque me encuentre con momentos en los que la vida me sorprende porque tengo que resolver, lo haré con tranquilidad porque estoy en un momento de equilibrio y de solución. ¿Vale? Veo que algunos de ustedes, incluso, yo no sé si es que lo estás haciendo o es que aquí te lo están aconsejando hacer, sería conveniente que hicieras alguna limpia en tu casa con agua. ¿Vale? Generalmente yo no les he enseñado hasta ahora ningún tipo de limpia con agua. Esta limpia va de la siguiente manera. Lo de mover las cosas de sitio, eso es de ley. ¿Vale? Muévelas de sitio, aunque las vuelvas a dejar en el mismo lugar, pero tú las mueves primero, limpias y las vuelves a poner en su sitio. Una limpia con agua no solamente es fregar de adentro para afuera, que lo puedes hacer con amoníaco, que es la forma más fácil, económica y accesible de limpiar energías estancadas, ¿eh? Imagínate que lo haces con amoníaco o con un baño de hierbas amargas para arrastrar, o lo haces también echas sal en las esquinas y la barres hacia afuera, pero eso no sería con agua, pero es una forma también, ¿vale? Ya tienes tu friega, la tradicional, con amoníaco, imaginemos, o con agua con hielo también. Bien, aquí qué es lo que te están diciendo y tiene mucho que ver con el florecimiento, ¿vale? Y con la claridad. Vas a poner un cubo con agua, le vas a echar colonia y pétalos de flores blancas. Eso lo vas a remover y vas a tirar agüita así, y si puedes ponerle agua de colonia fresca, no de lavanda, de limón, cítricas, ¿vale? Lo vas a tirar por las esquinitas de tu casa. Y tú dirás, Paloma, me voy a manchar la pared. Pues tíralo en el suelo. Sí, ¿eh? Y no lo friegues, así, chispitas de agua por todas las esquinitas. Esto refresca la casa, ¿vale? No solamente refresca la casa y por lo tanto lo que ahí vaya a entrar, sino también refresca a las personas que viven dentro de la casa. La sensación energética es de claridad y los pensamientos también se vuelven más organizados. Parece raro, pero es que es así. Se vuelven más organizados y las noticias que llegan también son más claras, más nítidas. Llegan las personas más claras, las personas que viven ahí se sienten más tranquilas y tú también te vas a sentir más refrescado. De verdad, como cuando uno tiene calor y bebe un buen vaso de agua fría, pues así se refresca. ¿Vale? Ahora sí que te voy a preguntar, ¿quién es esta persona? Yo no sé si es de Capricornio, porque tiene el mismo registro contigo, Capricornio, Virgo, también puede ser, o Tauro. Y veo a alguien de fuego. ¿Vale? Algunos de ustedes están lidiando con estos signos. Me dicen que hay una persona que a veces quiere tener mucha jerarquía sobre ti, dominar o manejar las cosas un poco a su antojo, o que espera que tú hagas las cosas de determinada manera y si no las haces así, como que se enfurruña o se distancia o se pone así un poco en un tirante. Me dicen que esta persona no puede seguir teniendo este dominio sobre ti, que esto es porque esto termina siendo un dominio, que esto es algo que tú vas a ir empezando a dejar un poco de lado. Me dicen de que hay algo en lo que vas a tener que emprenderte y decir y posesionarte. Esto lo hago y lo hago y lo tiro para adelante. Salga el sol por donde salga, me dicen también eso. Y que vas a quitarte la venda de los ojos respecto a una persona o situación que no sé si es que te ha estado engañando, sería la palabra, o que no ha estado siendo del todo honesta, ¿vale? Esta es una persona que a veces tú has sido como que has concedido mucho, mucho tiempo, mucho espacio, mucha comprensión. Has dado mucho, me dicen, y como que ya está bien, ya no des más. Y en este tiempo vas a estar muy claro, ¿eh? Y no va a ser una cosa violenta, simplemente va a ser como retirada a tiempo, ¿vale? Luego me hablan de una persona que yo no sé si se llama María. Tiene la A muy fuerte en su nombre, puede ser Daniel, por ejemplo, María, Mauricio, no sé. Me siento la A muy fuerte en su nombre. Me dicen que esta persona tiene cierta nostalgia de ti. Hay cosas que esa persona no te ha dicho abiertamente. Hay algo que le está sucediendo que tiene que ver con una cosa que tú le dijiste en su momento. Y es como si dijera, ¿qué razón tenías, Virgo? Está pasando tal como me dijiste, me estoy sintiendo tal como dijiste. Veo que hay alguien que es como si hubiera elegido a otra persona por ti o terminó una relación contigo y empezó con alguien más. Esta persona no se está sintiendo bien con la decisión que tomó. Se siente un poco como, y disculpa la palabra, pero como si hubiera fracasado con la decisión que tomó o con la elección o el camino. La verdad es que sabe y es consciente que lo que sucedió entre ustedes fue lo suficientemente fuerte como para que no tenga alternativa de volver.
Sin embargo, es como si te extrañara, como si te extrañara, no, te extraña. Sobre todo extraña los momentos en que tú y esta persona se sentían muy bien juntos, donde no había problemas y todo era bonito. Bonito, ¿eh? Dice que se siente mal porque se equivocó. Se equivocó. Las cosas no son como esperaba, no es lo que creía. No está sintiendo por esta persona lo que se supone que tenía que sentir. Y dice que se está dejando llevar un poco por la inercia de lo que ya vive, pero no es feliz. Tú y esta persona van a conversar, ¿eh? Van a hablar. Y no veo que tu postura sea muy accesible, pero esta persona necesita pedirte disculpas, me dice. Disculpa, me equivoqué. Y no, la disculpa no va solo por lo que te haya hecho o no te haya hecho, ¿eh? La disculpa va por haber elegido mal. Me equivoqué. Hice mal. Hice mal con mi decisión. Hice mal lo que hice contigo. Lo hice mal. Lo que pasa es que la otra parte es como si tuviera, no sé, sensación de compromiso, de presión. Aquí hay algo de presión. Y es como si esa persona dijera, si dejo a esta persona y me voy con Virgo, yo no sé si Virgo me va a aceptar porque yo la fastidié, y es como si se sintiera así en tierra de nadie. Y está con la cabeza hecha una bola. Te lo digo en serio, ¿eh? Y aquí también me sale. Y me dice que esta persona quiere ser libre y no sabe cómo. A ver. Ay, creo que ahora ya me siento más ligera. Esa es la nostalgia y la presión en el pecho que sentía. Aquí hay alguien que te piensa más de lo que tú te imaginas, Virgo, ¿eh? De verdad. Y se arrepiente un montón. Pero bueno, dicen de que el tren no pasa dos veces, ¿no? Y que quien pierde su oportunidad, pues ya la perdió. Te entiendo, pero tenía que decírtelo, ¿vale? Y ahora yo me siento más liberada. Bueno. En terrenos económicos, que es lo primero que me están marcando aquí, te vienen pactos, negociaciones, firmas de documentos. Sí que es verdad que aquí hay, yo veo que algunos de ustedes como que quieren trasladarse, ¿no? Yo no sé si se quiere trasladar de casas, te quieres trasladar de negocio, quieres trasladar el negocio, volverte más como vender fuera. Veo aquí tema de coches, carros, cosas que tienen ruedas. ¿Vale? Si estás pensando en comprarte o en acceder a algún tipo de bien que tenga ruedas, de cualquier tipo, me dicen que esto es algo que lo vas a conseguir, aunque algunos de ustedes es como si dijera, uy, Paloma, sí, es algo que yo quisiera, pero económicamente no sé si puedo o si va a ser rentable. Me dicen de que te va a llegar, te llega, literal, te llega una forma de sustentar esto que estás pensando relacionado con ruedas, que puede ser tanto la adquisición de un coche, yo no lo sé, de un billete de tren, puede ser. Es que veo que tiene que ver con traslados, con movimientos, y también algunos de ustedes como que van a tener contacto con gente del extranjero, con gente que está afuera, ¿vale? Y también me hablan de desplazamiento. Sí, Virgo va a empezar a desplazarse, a moverse de un lado a otro. Pero todas estas cosas que tienen esta marca que te estoy comentando del traslado, del movimiento, de las ruedas, es algo que a ti te va a gustar, es positivo, te da crecimiento y te abre puertas. Yo no sé por qué, pero te lo dicen literal. Y te va a abrir pues puertas y puertas importantes, ¿eh? A nivel económico, material y de conocer otras personas, por lo que estoy viendo aquí. Veo que algunas de ustedes es como si estuviera queriendo cambiar entornos o patrones de comportamiento o sistemas colectivos, ¿no? Antes iba a este grupo, ahora quiero ir a otro grupo, quiero conocer gente nueva. Estoy en un momento de abrirme, por eso te salía esta primera carta, ¿no? Que era la expansión de la conciencia y de las actividades que pueden ser, si acaso, un poco rutinarias o diarias. Bien. En el aspecto económico, literalmente te dice, vas a tener estabilidad. Aquí me hablan de la estabilidad y del buen criterio para asumir negociaciones que están en la mesa y las que puedan venir en el transcurso de 3 semanas en adelante. ¿De acuerdo? A nivel social, me dicen que hay una persona que va a necesitar tu ayuda, tu consejo y que tú vas a decir como, uff, otra vez Andrés con lo mismo. Es como si esta persona de alguna manera te agotara. Veo que algunos de ustedes, Virgo, es como si tuvieran, te decía, ¿no? Como que siempre eres el que guía o el que a quien se le escucha, ¿no? Como el buen consejero. Lo que pasa es que energéticamente veo que algunos de ustedes se cargaran muchísimo, sobre todo con personas que pueden ser un poco, con una energía un poco complicada, vamos a decir así. Aunque tenga buena fe contigo, la energía de esta persona es complicada y es lo que hay. Y esto es algo que tú percibes. ¿De qué manera se puede contrarrestar esta situación?
una piedrecita de turmalina negra. Eso absorbe. Y cuando tú sientes eso, se va deshaciendo la turmalina. La retiras, la dejas en una maceta, en un jardín y adquieres otra. Una forma también muy efectiva, si es que puedes tener acceso a ello, una cadenita, una esclavita, algo de plata. La plata es un gran protector. Es posible que dependiendo de la intensidad de la energía, sientas que eso, al contacto con la piel te arda, te queme o se ponga negra la plata. Incluso dependiendo de con quién puedas estar, se reviente la cadenita. Eso es que la plata lo ha absorbido y ha evitado que entre en contacto contigo. Pero cuando la energía es simplemente por una buena persona, pero que tiene una carga energética negativa complicada, la plata simplemente se ennegrece o empiezas a sentir que te quema. ¿Cómo limpiarla? ¿Cómo liberarla? Simplemente ponle agua florida. Agua florida o colonia, ¿vale? La limpias así. Otra cosa es que tú la quieras limpiar, que se ponga brillante, plateadita, bonita, eso es otra cosa. Pero energéticamente la limpias de esa manera. Y tú te pasas colonia por detrás de la nuca. Yo no sé por qué me están diciendo tanto esto, pero te lo aviso, porque aquí veo que absorbes mucha energía negativa de algunas personas, ¿de acuerdo? Y esto te deja a ti como en stand-by. Y las cosas, el ritmo que tenías para ti es como que se frenara. Y es importante no frenarse por nadie, ¿vale? Por otra parte, veo información, nuevamente me hablan de gente que está fuera, puede estar lejos en otro pueblo, pero gente que está lejos. Veo que aquí te llega información, contacto de una persona que te va a alegrar mucho saber o tener noticias, incluso puede llegar a ver alguna visita que puede ser en este tiempo o que ahora se hable de más adelante vienes, cuándo vas a llegar y esa visita que se hable ahora se concretará en el momento que se determine. Es decir, sí, para, yo qué sé, para el próximo mes, o para de aquí a 2 meses, o para tal fiesta, yo estoy ahí, y se cumple. Se hablará ahora, y se cumplirá. ¿De acuerdo? Te va a hacer especialmente feliz lo que esta persona tenga que contarte, porque no solamente le está yendo bien a nivel personal, sino también como a nivel familiar. Siguiente registro. Me hablan aquí de la parte sentimental de algunos Virgo, que están un poco como, veo como que estás entre dos caminos. Y tú dirás, Paloma, ¿dos caminos, dos personas? No necesariamente. A veces los dos caminos es dejar una forma de pensar, elegir una nueva, tener una persona y tener otra. Yo no lo sé. Ustedes, muchos de ustedes están entre dos caminos y estás como pensando hacia dónde me muevo y me dicen, y no lo tengo claro, Paloma, no sé muy bien cómo hacer con esta situación. Mira, ¿sabes qué pasa? Que aquí este espíritu te decía, ¿no? Este ser te decía, hay cosas que todavía no tienes que mover porque necesitas más información. Todo se irá poniendo en su sitio y se desenredará. ¿Te acuerdas? Si para ti esta decisión que tienes que tomar sobre dos situaciones a nivel sentimental está generando un enredo emocional porque no sabes para dónde tirar, ¿de acuerdo? Espérate, no tomes todavía la decisión, porque hay cosas que tienes que saber, que tienen que acontecer, y entonces lo tendrás claro para saber para dónde moverte. ¿Vale? Bien. Si tú me dices, Paloma, a nivel sentimental, ¿cómo me van a ir las cosas con mi pareja? De forma literal, con la pareja. Aquí me dicen, esta persona y tú a veces están como están. La pasan bien, hay momentos de cercanía, un poco de la vida normal. Pero ¿qué es lo que pasa en este tiempo? Me dicen que esta persona está como un poquito nostálgica de ti y a veces puede tener una actitud que no es la que a ti te gustaría porque no estás siendo consciente que esta persona te está haciendo un reclamo. Aunque no te lo esté diciendo, te está haciendo un reclamo, ¿eh? Y el reclamo es atención por tu parte. Me dicen que ante ver que tú puedes sentirte que estás muy a lo tuyo, esta persona te va a hacer un reclamo literal. Oye, estate más por mí, o qué tal si salimos, pero no es un reclamo feo, es un reclamo de atención el que te hará. Y las cosas se armonizan. Esto es para las personas que tienen pareja en este tiempo, ¿vale? Quienes estén solteros, literalmente solteros, nuevamente te digo, aquí hay dos caminos que vas a tener que elegir. Uno de ellos tiene que ver con una persona que para ti, a tus ojos, va a ser muy agradable, pero que pueden tener ciertas características no afines, sino que muy parecidas. Y al ser tan parecidos, tú dices, bueno, si nos parecemos tanto, nos llevaremos bien. Bueno, al ser tan parecidos, puede que en el primer contacto haya cierto, uy, qué curioso, ¿sabes?
Sin embargo, con esta persona va a haber muchísima comunicación, equilibrio y te sale la carta de la estrella y el triunfo. Vamos, con esta persona habría gran previsión de relación armónica. Me gusta mucho. Pero ¿por qué te salen dos alternativas? Porque puede haber otra persona, sí, puede haberla, pero también puede estar en tu pensamiento otra idea, que sea, no quiero saber nada, todavía recuerdo a mi ex, etcétera, ¿vale? O, como te hablan aquí del despertar de la conciencia, que pueda haber algo que todavía necesitas resolver, ¿vale? Para que esta personita que puedes ya estar teniendo contacto, porque me sale energéticamente presente, puedas tener una relación que la lleves bien, sin necesidad de pensar, no, porque puede ser como la otra persona, porque a mí ya me hicieron, porque no sé qué. Aquí me marcan esa doble decisión, así que piensa muy bien, Virgo. ¿Por qué te marcan una doble decisión? ¿Cuáles son esos dos caminos que te están marcando? Cada uno tiene su historia personal y se conoce perfectamente. Entonces, ¿por qué te están marcando esto como una necesidad de tomar una buena elección? Bueno, ahora hemos hablado de la parte sentimental, la económica, las eventualidades que veo por aquí, la parte de las visitas también. Es que aquí me marcan algo que es bastante curioso, porque me dicen, aquí hay una persona que te va a hacer una propuesta económica bastante interesante. Propuesta económica que puede ser, te ofrezco este trabajo, vamos a hacer este negocio juntos y no me sale la palabra. Involúcrate conmigo en este tema, como socio, como aportador de faena o de dinero. Iría bien, te marca la carta del emperador, ¿vale? O sea, iría bien. Lo único, recuerda, en este tiempo hay muchas cosas que tienen que irse asentando. No todo está escrito en piedra, hay cosas que todavía necesitas saber y conocer para tomar decisiones acertadas para ti. De todas maneras, Virgo, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Llamar a los teléfonos que tienes en pantalla y resolver esas dudas ahora mismo y así de fácil. ¿Para qué te vas a quedar con la duda, con la intriga, con la desazón, con el ay Dios mío, por dónde vendrá esto? No solamente en el amor, ¿eh? En la economía, en el trabajo, en infinidad de temas. La vida se comprende muchísimas cosas. Llama a los teléfonos de siempre y resuelve esas dudas ahora mismo. Vamos a ver tu carta consejo, Virgo. Carta consejito para ti. Reconecta y reconoce el tiempo divino. Estás en tiempo divino, mira tú, te lo he dicho. Estos hilos del destino que a veces se parecen enredados se van a empezar a poner en filita y organizando. Estás en un tiempo de absoluta evolución. Ha llegado el tiempo divino para ti para hacer justicia con lo que te mereces. Espero haberte podido ayudar. Y recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para estar al día de todo el contenido que traigo para ti. Y no me queda más que decirles bienvenidos a los nuevos suscriptores, un beso enorme para todos y bendiciones.